R.L. Stine. Fantasmas a mogollón. ¿Quién los ha soltado? Buenas noches a todos. Soy Max, el Magnífico. Y esta noche se van a quedar atónitos. Aquí tengo dos aros corrientes que están sueltos. Sí, pero miren. Y ahora, con magia... He olvidado decir las palabras mágicas. De la luz de la tierra la oscuridad descenderá. Si ellos regresaran, todo peligrará. ¿Quién es este mortal que osa pronunciar esas palabras? Y ahora, para mi otro número, necesito un sombrero corriente y vacío. A ver... ¡Ah! ¡Bravo! Ya voy, hijos míos. Y ahora voy a hacer desaparecer este apio. De la luz de la tierra la oscuridad descenderá. Si ellos regresaran, todo peligrará. ¡Otra vez esas malditas palabras! Oye, tú, pelmazo. Te he dicho que no toques mi cámara. Lo he hecho a propósito. Pringao y torpe. Eres un idiota. Te cortaría por la mitad, pero entonces tendría dos hermanos idiotas. De la luz de la tierra, la oscuridad descenderá. Pienso colgar esto en YouTube. No. Jo. ¡Mamá! ¿Dónde está la otra capa mágica? Esta está rota. Pero si es una capa mágica, ¿por qué no viene volando? Si hay un cerebro ahí dentro, ¿por qué no funciona? ¿Qué? ¿Mamá? ¿Dónde está mi otra capa mágica? La buena. Ya te he oído. Está abajo en la secadora. Oh. Termina de preparar tu baúl mágico, oh Max el Magnífico. ¿Qué ha sido de Max el Sublime? Empecemos con Magnífico y vamos subiendo, ¿eh? Gracias, mamá. Buster. Buster. Vamos, siéntate. Siéntate. Túmbate. ¿Te tumbas? ¿Hablas? Por favor. ¿Quieres salir? Sí, eso sí lo entiendes, ¿verdad? ¿Por qué no usa su trampilla? Está justo ahí. ¿Estamos en ello? Max, tenemos canasta nueva. Colin y yo vamos a hacer unos tiros y luego iremos a correr. ¿Deberías venir? Patas de espagueti solo corre cuando yo lo persigo. ¡Podría lesionarme la pierna!
Hay un baile después de la función de talentos y no quiero decepcionar a las afortunadas chicas que me han pedido una oportunidad. Ninguna te habla. ¡Eh! Ayer le pedí a una chica que fuera al baile conmigo y me dijo que no. Creo que eso es hablar. Oye, sé que no se te da bien el baloncesto, ni ningún deporte, pero creo que deberías salir ahí y meter unas cuantas canastas. ¿Practicar? Después de cenar voy a practicar mi magia un poco más, porque quiero que mi número sea el mejor de todos. Yo te diré algo de la magia. ¿Sabes cuál es la mejor magia, hijo? Que Colin tire de la cadena del bate. Vale, es cerrar a alguien por la mitad. Cualquiera puede cerrar a alguien por la mitad. Sí, pero hay que volver a juntar las mitades. Magia. La mejor magia es cruzar la línea de los 5 kilómetros sin apenas jadear. Verás, magia es coger inesperadamente un pase difícil con la punta de los dedos o lanzar una canasta de 3 puntos y ganar con ella un partido importante. Ay, pura magia. Eso es el deporte. Solo intento decirte que salgas y te relaciones con otros chicos. Papá, si me lesiono la mano de la varita mágica, puede ser un fuerte golpe para todos mis fans. Eso no es para mí. A ellos les debo no hacer lanzamientos, ni correr, ni saltar, ni levantar peso, ni hacer fondos. Todo lo que no tenga que ver con eso lo haré encantado. Vale, bien. Si cambias de idea, hijo. Vamos, Buster. Así que, la capa está en la secadora. Sí, está allí. Oh, tesoro, ¿te importaría quitarte la camisa buena? Sí, no queremos que se manche. O si solo tendré que plancharla otra vez. Vale, voy a bajar al sótano. Cariño, saca toda la ropa de la secadora, no solo tu capa. Vale. Vamos, Buster. Tenía que haberle dicho que lanzar canastas es algo que puede hacer cualquiera, pero no todo el mundo puede hacer magia. ¡Eh! ¿Qué tienes ahí? Oh, ¿qué es esto? La semana pasada encontraste esas palabras mágicas. Ya sabes, las de la luz, la oscuridad descenderá. ¡Babas de perro! ¿No te tragas nunca la saliva? ¿Te pareces a la abuela en Acción de Gracias? ¿Paranormal? Oh. No hay que gritar. Vale, vale. ¿Soy un hombre o un ratón? Bueno, me gusta el queso. Oh, no. No, 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 no. No, 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 no. No. Solo yo. Vale. Toma, no me hagas nada. Toma, coge a mi perro. Coge a mi perro. Puedes cogerlo. Pero... ¿Pantalones? ¿Camisas? ¿Ropa interior? No hay nada que temer. Deben de ser ratones. Serán ratones. ¡Estoy furioso! El señor y la señora Roland han desaparecido para toda la eternidad. Pero sus hijos, Nicky y Tara, aún siguen ahí.
Si conocen el cántico, el conjuro de expulsión, y si encuentran el anillo de la deportación, cuya piedra tiene la luz de 3 soles, pueden arrojarnos a las profundidades de la tierra. ¡Hijos míos! Comprendo que sufrís un eterno calvario, pero intentadlo, por favor, debéis superarlo. Escuchad, he visto a un mago, Max. El magnífico. Si vierais su número de los aros, es algo digno de contemplar. Vive en esta casa y conoce una parte del cántico. ¿Se lo habrán confiado Tareñiki? Puede que trabajen juntos. Tengo que destruir a Tara y a Niki. ¿Qué, Frank? Una pregunta. No hay ninguna pregunta. Perdón. Seguidme. Por favor, intentad mantener el paso y dejad de gemir. Dentro de 5 días, en la noche de Halloween, cuando yo tenga todos mis poderes, esta pared caerá, hijos míos, y seremos libres, libres. Y si Max el Magnífico osa interponerse en nuestro camino, él también será destruido. Por favor, Frank. Perdón. Niki, yo os encontraré. Oh, vaya. Niki, ¿por qué hace tanto frío? Cuando salimos no hacía frío. Oh, Halloween. ¿Qué ha pasado con el 4 de julio? ¿Seguro que estamos en Plover? Por supuesto. Todo me resulta conocido. Aunque tengo una sensación diferente. ¡Eh, perdonen! ¿Pueden ayudarnos? ¡Perdonen! ¿Serán groseros? ¡Eh, mi hermana Tara les estaba hablando! ¡Mira, señorita Wright! ¡Señorita Wright! ¡Señorita Wright! ¡Señorita Wright! ¡Señorita Wright! ¡Estamos aquí! ¡No! ¿Has visto lo que nos ha pasado? ¡Ajá! Esas cosas solo pasan en el cine y en la tele. ¡Los fantasmas! ¡Ah! No podemos ser fantasmas. ¡No somos fantasmas! Nadie puede oírnos. Y un coche ha pasado a través de nosotros. ¡No! Chicos, estoy haciendo la lista de la compra. ¿Dónde está el apio? Es el cuarto trozo que desaparece esta semana. La semana pasada eran las zanahorias. ¿Por qué no le preguntas a Max? El mago masticador. ¿Desaparece solo? Bueno, es que soy mago. Esas cosas pasan. Oh, hablando de cosas raras, ¿habéis oído ratones arañando las paredes? No son ratones. Es lo que intentaba decirte. De la pared del sótano ha salido una mano. Oye, los ratones no tienen manos. Pues entonces la pared tiene manos. Colin, ¿eso tiene sentido? Está bien. Después de clase bajaré a echar un vistazo. ¿Tú? A ti te da miedo cualquier ruido raro. El próximo ruido raro que vas a oír será el que haga al arrancarte la oreja. Vale. No se hacen ruidos de arrancar orejas en la mesa. Cariño, corre la mochila para no tropezar con ella. De la luz de la tierra a la oscuridad descenderá. Si ellos regresaran, todo peligrará. ¿Has dicho eso 1000 veces? ¿De dónde lo has sacado? Lo leí en una cosa que encontró Buster. Creo que es un cántico mágico poderoso. Pero aún hay más. De la luz de la tierra a la oscuridad descenderá. Si ellos regresaran, todo peligrará. Cuando las manos. ¿Cuando las manos? ¿Eso es todo? Es todo lo que encontró Buster. Idiota. Buster no es idiota. Creo que lo de idiota iba por ti. ¡Ah! ¡Eh! Lo ha dicho él, no yo. Coge tu mochila. De la luz de la tierra a la oscuridad descenderá. Si ellos regresaran, todo peligrará. ¡Sí! ¡Lo he conseguido! Está llena de libros. ¿No lo ves? Pesa mucho, estúpido. Por eso se ha caído. Max, coge la mochila con las manos. Ay. Hola, papá. Hola, Max. Colin, grandullón. Veo que llevas la capa otra vez. Sí, la estoy domando para la función de talentos.
Pero, ¿cuánto tiempo te lleva a domar algo? Porque llevas con eso más de una semana y... No, no es como cuando Colin se compró el casco de rugby nuevo. Eso sí que valía la pena domarlo. ¿El casco o la cabeza? En la noche de Halloween no solo hay una función de talentos. También hay un baile. ¡Oh! Y tú estás en el comité. Oh. Te he apuntado ya. ¡Cha-cha! ¡Vamos allá! ¡Toma! ¡Vamos allá! Eso tendría que estar prohibido. Prefiero comerme mi ropa interior. Vamos, ya sabes cómo. Con la serpiente. Vale, tengo que subir a ducharme. Y luego voy a llevar a mi hijo atleta al médico para que le vea el tobillo que se torció ayer corriendo. Tiene que estar en forma para el entrenamiento, ¿verdad, chico? ¿Verdad? Ajá. Bueno, Colin, ve a vestirte. No lo veo cojear. ¡Oh! ¡Gloria, Gloria, Gloria! ¿Has oído eso? Sí, es el autobús. Date prisa o se marchará. ¡Max! ¡No olvides la chaqueta! No olvides la mochila. ¡No te olvides los pantalones! ¡Eh! ¡Qué idiota! ¿Cómo se encuentra el gran mago Max el Pringao? ¡Oh, Billy! ¡Qué sorpresa! ¿Desde cuándo vas tú en el autobús? Nos hemos mudado. ¡Oh! ¡Genial! O sea que ahora me puedes pegar camino del colegio en vez de en el colegio. Así tendré más tiempo para curarme. ¿Sabes? Creo que te pegaré camino del colegio y en el colegio. Gracias. De nada, Billy. Bueno, a mí las amenazas me abren el apetito. Yo hago magia. ¿Ahora lo ves? Ahora no lo ves. ¡Se acabó! ¡Ya estoy harto de tus gamberradas! ¿Qué es lo que has dicho? ¿Que no me canso de tus gamberradas? Escuela Plover, Festival de Otoño. Era... chicos, era broma. Creía que el profesor de historia quería subir, ¿vale? ¿Sí? ¿Sí? ¿Te han castigado tus padres? ¿Es en serio? Supongo. No puedo creer que sacara un deficiente en el examen de historia de ayer. La noche anterior estudié hasta las 12 entre mensaje y mensaje. ¡Oh, santo cielo! ¡Es imposible! ¿H2O es el agua? Yo creía que significaba hola a todos. A lo mejor pones demasiados mensajes. ¿Tú crees? ¿Pero por qué dices eso? Y ahora vamos a ver si mi encantadora ayudante quiere entrar amablemente en mi baúl mágico. De la luz de la tierra a la oscuridad descenderá. Si ellos regresaran, todo peligrará. De la luz de la tierra a la oscuridad descenderá. Si ellos regresaran, todo peligrará.
Tracy. Me preguntaba si te gustaría ser la ayudante de mi número. Perdón, lo siento. Disculpa. Perdona. Disculpa. Disculpa. Perdón. Tracy. ¿Sí? Hasta luego, espera, Max. Espera, 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 espera. ¿Qué, chicas? ¿Ibas a hablarle a Tracy? Es mi derecho como ciudadano americano. Renuncio a todos mis derechos. Mocoso, fregaría el suelo contigo. Pero creo que esto te puede hacer más daño. Ella no hablará contigo después de que vea esto, perdedor. ¡Eh, Tracy! Ven a ver al rey de los perdedores. ¿Max? Presente. ¡Te veo! ¡Yo también te veo! ¿A dónde vamos? ¡Estamos en casa! ¡Nuestra casa! Mamá y papá sabrán lo que está pasando. O tal vez no. Nadie puede vernos ni oírnos. Ay, somos fantasmas. Esto es grave, Nicky, muy grave. Bueno. Míralo por el lado bueno. Antes no podíamos hacer esto. ¡Nicky! Y he descubierto algo más. Si te concentras mucho, puedes usar las manos. ¡Oh! Es como si alguien me hubiera arrancado el gorro. No molestes a las personas. Ella no te ha hecho nada, ¿sabes? ¡Tara! ¡Concéntrate! Hazlo tú. No sabía que fueras calvo. Porque he pagado mucho dinero para que no lo supieras. ¿Ves lo que has hecho? Le has arruinado la noche a ese hombre. ¿Yo? Pero si tú me has dicho que lo hiciera. Y ahora deja de divertirte. Esto es serio. Sí, señor, mamá. Si mamá y papá no pueden vernos, no sé lo que vamos a hacer. D-O-Y-L-E. Nuestro apellido no es Doyle. Es Roland. Pero esta es nuestra casa, ¿no? Es nuestra dirección. Ese es nuestro árbol. Todo esto me da mucho miedo. ¡Papá! ¡Mamá! El partido promete. ¿Qué? Mira. El segundo intento justo a tiempo. ¿Quiénes son esos? ¿Dónde están nuestros muebles? ¡Mamá! ¡Papá! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Mamá! Me estoy asustando mucho. Vamos a preguntarles. Faltan 3 minutos para que termine el primer tiempo. Los Vikings necesitan marcar pronto. ¿Quiénes son ustedes? ¡Va! ¡Y! Esperemos que dé un giro el partido. De lo contrario, los Vikings... ¡Ah! Y ahí lo tienen. Está solo. Entra por todas. Solo tienen campo abierto ante él. Colin, usa las manos. Siempre las uso. Creo que me he caído. Tengo la cara llena de sal. ¿Papá? No hagas eso otra vez, idiota. ¿El qué? ¿Sabes a qué me refiero, lo de las palomitas? Colin, ¿no te parece raro comerte algo del tamaño de tu cerebro? Quiero ver el partido. Papá, olvidé preguntarte. ¿Qué es paranormal? Muy fácil, son 2 normales. Vale, apuesto todo lo que tengo a que eso no es cierto. Y ganas. Paranormal es el estudio de fantasmas y temas fantasmales. Algunas personas tienen talento para eso. O sea que si estudio a Colin, ¿será un estudio para no normal? ¡Ah! Vamos, hijo, quiero ver el partido. Vaya partido, señoras y señores. ¿Papá? No estamos solos. Pues claro que no. ¿Colin está aquí? Ya. Pero yo digo detrás de mí. ¿Eh? No veo a nadie. ¡Quita, pelmazo! ¿Qué? Ahí lo tienen de nuevo. Un jugador solo. ¡Él nos ve! ¿Tú nos ves? Ajá.
Vale, si puedes oírnos, di malo, malo, malo. Malo, malo, malo. Sí, vale, pues este malo te puede abrir la cabeza con una sola mano. A ver, ¿dónde están mis padres? ¿Quiénes son tus padres? Hijo, son tu abuelo y tu abuela. Ah, vamos. Atención, se escapa por la derecha. ¿Por qué estáis viviendo aquí? ¿Por qué vivimos aquí? Nos hicieron un buen precio. Sí, la gente se trasladó hace 8 meses. Se largaron. ¡Touchdown, Viking! ¡Bien! ¡Sí! ¡Sí! Creo que os oí esta mañana cuando desayunaba en la cocina. Decíais, ¡Gloria! ¡Oh, Gloria! ¡Gloria! ¡Lulú! Intermedio, hora de ir al baño. Yo voy al de abajo. Usa el baño más cercano, la última vez. ¡Quien llegue antes! ¡Lulú! ¡Gloria, Gloria! ¿Dónde habéis estado, niños? He venido a diario a preparar el desayuno con la esperanza de que estuvierais aquí. Pero es de noche, no la hora del desayuno. La vida es un poco rara últimamente. Este es Max. Hasta ahora es el único que puede vernos y oírnos. ¡Oh! ¡Gloria, Gloria! ¿Así que tú puedes vernos? Sí, qué suerte tengo. ¿Quieres huevos? Sí, puede que los haga mejor que mamá, aunque usted esté muerta. ¿Qué nos ha pasado? ¿Cuánto tiempo hemos estado fuera? Un año, o tal vez dos. ¿A dónde fuimos? Me siento muy débil. Tal vez debería hacer gimnasia. Esto de ir y venir termina agotando a cualquiera. ¡Ah! Vuestros padres acabaron encontrando el túnel. Encerraron a todos los fantasmas diabólicos, pero Fierce se ha propuesto soltarlos a todos en Halloween, cuando tengan todos sus poderes. ¡No podéis dejar que lo haga! Pero nosotros no sabemos nada sobre un túnel. ¿Cómo llegamos a él? Solo los vivos pueden entrar en el túnel y regresar. Solo los vivos pueden ayudar. ¿Solo los vivos? Pero somos fantasmas. Yo no quiero ser fantasma. No te oigo, querida. ¡Oh, ya me voy otra vez! Probando, 1, 2, 3... ¿Hola? ¿Tú eres el tal Fierce? No. ¿Has visto un túnel? No, y no sé nada de vuestros padres. Ya tengo los míos y no quiero que me vuelvan loco los de otros. ¿Los del cuarto de estar son tu padre y tu hermano? Sí, ¿por qué? Yo soy quien hace las preguntas. Te enseñaré lo que hacen los fantasmas si no reciben respuestas. ¡Bien! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, bien! ¡Bien! ¿Pero qué estáis haciendo? ¿Y dónde están nuestros muebles? ¡Oh, oh! ¡Ahí llega mamá! ¡Hola, hola a todos! ¡Yo estoy en casa! ¡Uy! ¡Esta no es mi casa! Escuchad, confundir a una madre confundida debería tener ciertos límites. ¡No! De la luz de la tierra a la oscuridad descenderá si ellos regresaran. Yo he oído eso antes. Sí, bueno, ese cántico tonto tiene que servir para algo. ¿Dónde están nuestros padres? Ya os he dicho que no lo sé. Bueno, venga, os ayudaré, pero tenéis que dejarlo todo como estaba. ¡Por favor! Vale. Gracias. ¡No! ¿Como mamá? ¿Me miras como a mamá? Ya lo hago. Acabo de tener una sensación muy rara de déjà vu. Solo que pensaba que estaba en otra casa. Oye, ¿sabes, mamá? Creo que Buster tiene que salir a la calle. ¿Acaba de volver? Bueno, ya lo sé, pero resulta que hoy ha bebido mucha agua y me parece que debería salir. Y así podríamos ir todos a dar un paseo. Yo no voy a ir a dar otro paseo. No, me refiero a nosotros. Me refiero a nosotros. Me refiero... Bueno, no sé a lo que me refiero. Adiós. ¡Nikki! Gracias. De nada. Basta. ¿A ti te gustaría darte en la cabeza? No puedo. Es imposible. Mira. ¿Estás bien? Sí, estoy bien.
Recuerdo las palabras, de la luz de la tierra a la oscuridad descenderá. Recuerdo que las decía papá. Oh. La verdad, yo las leí en un trozo de papel que desenterró Buster. ¿Dónde lo encontró? En el jardín. A lo mejor papá y mamá nos dejaron una nota. ¡Excavemos en el jardín! Yo enterraba cosas muchas veces. ¿Lo decís en serio? ¿Y quién le va a explicar todo ese estropicio a mis padres? No te preocupes, nosotros siempre recogemos lo que ensuciamos. Mejor dicho, casi siempre. Está bien. Oye, si tenéis que escarbar, ¿podéis esperar a que mis padres se vayan a la cama? No quiero que vean tierra volando por el jardín por arte de magia. Esperaremos en el garaje. ¡Yo quiero excavar! ¡Garaje! Vale, vale. Gracias. De nada. Bueno. Adiós. Adiós. Vamos, Buster. Genial. Yo solo quería hacer unos trucos de magia. Y ahora tengo fantasmas. Tendría que haber seguido criando hámsters. ¿Qué es lo que pasa? ¿Buster? Yo iba a decir que nos rajáramos, pero esto es ridículo. ¿Max Doyle? ¿A dónde han ido? ¿Quién es? Oiga, ¿no podría ser algo más específico? ¿Y quién es usted? Soy Fierce, el viajero de animales. Vamos, si me dices dónde están, puede que te deje vivir. Sigo sin saber a quién se refiere. A los niños, Tara y Nikki. Oh, a ellos. Me temo que no conozco a nadie con esos nombres. Lo siento. Ay, Max, ¿quieres comprobar lo que pasa cuando alguien me enfada? No, gracias. Bueno, pues mira esto. La próxima vez les diré que te hagan sentir el dolor. Diles a Nikki y Tara que sus padres se han ido para siempre y que todos los fantasmas van a quedar muy pronto libres. Vale, se lo diré. Si puedes decírselo, es que sabes dónde están. Tú no puedes esconderlos para siempre, Max. Volveremos a vernos. Y si se te ocurre decirle a alguien que me has visto, mis amigos, que moran en mi capa y yo, nos encargaremos de hacerles la vida imposible. ¿Has entendido? No se lo digas a nadie, y mucho menos a tus padres. Sé dónde vives, Max. ¿Cuándo fue la última vez que viste a tus padres pedir misericordia? ¿En el recital de piano de mi primo Skeeter? ¿Qué? Digo, ¿nunca? No he visto eso en mi vida. No quiero verlo nunca, señor Fierce. Así que no se lo diré a nadie. Ni a mamá, ni a papá, ni a nadie. De la luz de la tierra a la oscuridad descenderá. Si ellos regresaran, todo peligrará. No vuelvas a decir esas palabras nunca más. Buster, ¿has visto eso? ¿O por lo menos la mitad? ¡Buster! ¡Has vuelto, Buster! ¡Has vuelto! Creía que te había perdido. Ese Max, el mago, tiene la primera parte del cántico de Roland. El conjuro, nuestra maldición. Escuchadme bien. Si Tara... Tenemos que encontrar a mamá y a papá. O Nikki. Tenemos que escuchar a mamá y a papá. O Max. ¿Quién encontrará el antipulgas de Buster? Si alguno de esos tres mocosos encuentra la segunda parte del cántico y el anillo de la deportación, nos enviarán a las oscuras profundidades de la Tierra. Pero yo tengo un plan. ¿Y si pudiera moverme entre ellos? Moverme en secreto encarnado en un cuerpo humano. Debo comprobar lo que saben esos niños y estad seguros de que lo voy a averiguar. ¡Hey, Max!
Oye, si pasaras tanto tiempo corriendo como paseando a Buster, serías ya campeón. Pero bueno, mamá dice que la cena, baile, función va a ser genial. Tú actúas el primero. Nicky está en tu habitación. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Actuar, actuación, así soy yo. Un ciervo ante los focos, sí. Oh, y prometo que no haré nada que haga que os persiga un monstruo el resto de vuestra vida, sí. Muy amable por tu parte. Nosotros prometemos lo mismo. Sí. Oh, y si Buster se parte en dos, no pasa nada. Es un truco que le he enseñado, sí. A ver, ¿le he enseñado a saltar? Bueno, ahora me voy a la cama. Buenas noches. ¿Partirse en dos? Nicky, ¿pero qué estás haciendo? Tu hermano es muy raro. Hace sonidos con los labios en su webcam. Anda, y no hablemos de lo que hace con el karaoke de iTunes. No sabía que los fantasmas dormían. Sí, estar muerto puede ser agotador. ¿Qué era esa caja grande que tenía tu madre? Oh, mis cosas mágicas. Las voy a usar en la función del viernes. Tara me ha hablado de Fierce. Es muy raro que no te dieras cuenta de que estaba detrás de él. Bueno, últimamente es todo muy raro. ¿Por qué iba a ser eso distinto? Sí, bueno, me voy a la cama. ¡Nicky! Es mi antiguo cuarto. Seré bueno. Vamos allá. ¿Vas a dormir en el suelo? Bueno, es que así no tengo que hacer la cama por la mañana. ¿Está bien? Bueno, hoy he ido de compras. He comprado un libro sobre magos, chamanes y hechiceros. ¡Mamá! ¿Sí? Parece muy raro. ¿Ah, sí? La portada es bastante curiosa. Oye, esta mañana me he puesto a pensar en esas palabras mágicas que siempre estás diciendo. Lo que tiene de interesante este libro es que aquí hay muchas expresiones y cánticos de esa clase. Este está como lanzando un conjuro, ¿lo ves? Un viejo conjuro para derrotar el mal. Y he pensado que encontrarías palabras mágicas para tu número. Puede ser divertido. Mamá, ¿tú querrías, por favor, pasar la noche aquí conmigo? Eso no lo hago desde que eras un bebé. Ya, pero ¿tú no notas algo muy extraño en esta habitación? Aparte de que quieras dormir en el suelo en vez de en la cama y de que lleves la ropa del colegio en vez del pijama. No. Oh, vale, olvídalo, lo siento. Anda, ve a lavarte los dientes y ponte el pijama. Vale. Tortitas por la mañana. Y métete en la cama. Te quiero. Y yo a ti, mamá. Buenas noches. Magia. Fantasmas. ¿Demonios? ¿Perros que se parten en dos? ¿Por qué no sería un chico normal que solo se preocupa de cómo disimular las espinillas? Esto tengo que hacerlo. ¿Dónde está Tara? Hora de levantarse. ¡Ah! Buenos días. ¿Te he asustado un poco? Oh, no. ¿Por qué iba a estar asustado cuando lo primero que veo al levantarme es una cabeza asomando por la taza del váter? Oye, os he dejado la casa, el perro, mi cuarto, incluso hasta mi cama. Pero debe haber un lugar que os esté prohibido y resulta que es este. Vale. Tara quiere que te diga que he escarbado esta mañana y que no he encontrado más papeles. ¿Dónde está Tara? Dentro de tu ordenador. ¿Qué? ¡Tú no estabas en el ba...! Olvídalo. ¡Wow! ¡Hola, Max! ¡Hola, Nicky! ¡Tachan! ¡Buenos días!
Cuando me he despertado esta mañana he encontrado esto en tu cuarto. ¡Wow! Son mamá y papá. El libro habla de varias páginas web de psicología. Y he decidido entrar en internet. No. Lo que he decidido es entrar en internet. ¡Es fantástico! Estaba buscando algo referente a mis padres. Estando dentro, puedo ir a las páginas de pago y archivos sin acceso. Un estudio clasificado de la Universidad Duke menciona que nuestros padres escribieron un informe sobre esto. ¿Este es el papel que encontré? Este papel no llegó a verse. A nuestros padres les pasó algo antes de que tuvieran ocasión de publicarlo. Se titula Transporte del mal y entidades paranormales soterradas. ¿Entidades paranormales? ¿Como fantasmas, vampiros y zombies? ¿Y Fierce? ¡Wow! Tal vez no salió porque Fierce intentó librarse de él. O de tus padres. Tara. Echo de menos a papá y a mamá. Nikki. ¿Has estado en un váter? Sí. ¡Que pases un buen día, Max! ¡Claro! Te llevaré el baúl mágico al colegio, tesoro. Vale, gracias. Nos quedaremos cerca de casa por si vuelve Lulu. A lo mejor nos cuenta algo más. Y yo voy a buscar el túnel. Cuando lo encuentre, te necesitaremos. Ah, sí. Porque solo puede entrar alguien vivo, ¿no? ¿Qué? ¿Asustado? ¿No vas a entrar en el túnel? No. Es por Billy. Siempre me ataca delante de los otros chicos. ¡Qué matón! Solo por una vez me gustaría poder usar la magia para enviarlo al espacio y darle un escarmiento. No puedo dejar pasar esto. Yo tampoco. Hola, cagoncete. Buenos días, Billy. ¡Mira esto! Bueno, volveré al ordenador. Y yo a buscar el túnel. De nada. Adiós. Hola, Max. ¿Puedo hablarte en privado? Sí. Me han dicho que buscas un ayudante para tu función de magia. Yo tal vez diría que sí, algo así. ¿Estás hablando conmigo? ¿De tu ayudante? Digo, ¿de mi ayudante? Digo, me chiflaría que lo hicieras. Cálmate, he dicho que tal vez. ¿Y qué necesitas para cambiar el tal vez por un sí? Bueno, en primer lugar, tienes que prometerme que no irás mucho conmigo. No es bueno que vean a una de último curso con alguien más pequeño. Hecho, lo prometo. En segundo lugar, quiero que mi nombre aparezca claramente en todo el material publicitario y que sea del mismo tamaño que el tuyo. Hecho. Y en cuarto lugar... Vale, tercero. Tengo entendido que sabes bastante de nuestro curso de ciencias y necesitaré que me eches una mano en un trabajo. Bueno, estaré encantado de echarte una mano cuando quieras, donde quieras. Vale, pero recuerda que es una clase avanzada de ciencias y puede ser bastante difícil. Eso no importa. No olvides que soy Max el Magnífico. Ah, esto es muy bonito. Lo mejor es que no necesitan agua, son artificiales. Espero que no tengas alergia a este tipo de flores. Bueno. Ensayamos aquí después de clase. Hecho, ahora tengo que ir a clase. ¿Puedo acompañarte? Sí. ¿Max? Estaba buscando algo. Sí. Eres muy gracioso. Sí. Hasta luego. Hasta luego. ¿Qué estabais haciendo los dos aquí? Hacíamos magia. No hay túnel en ninguna parte. Alguien está intentando. No logra
tú te la has buscado. ¡Sí! Lulu dijo que solo alguien vivo podía entrar en el túnel. Debe de ser eso. ¡Tara! ¡Tara, ven! ¿Qué? Estaba metida en el ordenador mirando los emails de mamá y papá. Hay miles y miles de emails y he encontrado algo. Un email de papá a mamá. Un mago o hechicero puede rescatar víctimas convertidas en fantasmas por el señor del mal. Tara. Un mago o hechicero. ¡Ese es Max! Un mago de verdad, vale, que hace... Vale, vale. Ay, Tara, escucha, ¿vale? El túnel, ¿sabes? He encontrado el túnel. ¿En serio? ¿Dónde? Está ahí, vamos. ¡Ah! ¿Lo ves? Te lo he dicho. ¡Shh! Intento escuchar lo que dice. Estoy en ello. Ayúdame, se trata de tu cabeza. Ya. ¿Puedes venir aquí y recoger mi cabeza, por favor? Está bien. Estoy hartando. Tara, ¿dónde estás? Te has puesto la cabeza al revés. Voy a buscar a Max. Pues me parece que no les va a gustar mucho que entre ahí. Sí, ahora vamos a ir. Vale, vale. Vaya, hola. ¿Cómo te has escapado de la jaula? ¡Qué horror! Cuanto más pequeños, más miedo dan. ¿Qué es eso? No lo sé. ¡Max! ¿Qué? Hemos encontrado el túnel. ¿Dónde? En tu sótano. No eran ratones, eran cosas paranormales. Sí, todo lo que nos dijo Lulu era verdad. Hola, Max. He pensado que podemos ir juntos al ensayo. Sí. Max, tienes que entrar en el túnel. Ahora no, hablamos luego, ¿vale? ¿Luego? Pero estamos buscando a mi padre y a mi madre. ¿Y quién es ella? Es Tracy, mi ayudante. Oye, Tara, voy a necesitar algo de magia que mole. Cosas que vuelen, que desaparezcan, algo realmente raro. Quiero impresionar a Tracy y que se quede con la boca abierta. Oye, todos los de tu autobús dicen que has tarandeado a Billy con tu magia. Ha sido bastante sencillo. Solo he desencadenado mis poderes... mágicos. Déjame explicártelo. Tengo un don especial que me permite convertir mi cara en un imán. Acabo de usar la cara para abrir esa taquilla. Será mejor que me desimante. No más puertas de taquillas. Se acabaron las puertas de taquillas. Oye, Tracy, después de la función hay un baile. Oh, no hagas eso. Este vejestorio va muy maquillada, ¿no lo ves? Eso no es verdad. ¿No es verdad? ¿Qué? ¿Que no vas a ir al baile sola? No, no voy sola jamás. Suelo invitarme a algún idiota del equipo de rugby. Yo, si estuvieras libre para un baile, quizá podríamos... Oh, qué tierno. ¿Te has tragado la lengua? Ven, vamos a ensayar. Sí. Ah.
¿A qué ha venido todo eso? Para que me prestaras atención. Tienes que entrar en el túnel. Mañana, ¿vale? Lo haremos mañana. Hoy voy a ensayar. ¡Espera! Hola. Hola. Mi baúl. Genial. Hola, tesoro. Hola, mamá. He traído tus cosas mágicas. Gracias, mamá. De nada, encanto. Mamá, esta es mi ayudante, Tracy. ¡Tracy! ¡Hola! Encantada de conocerte. Eres la ayudante de Max. Es guapo. Sí, gracias. Imagino que Max te habrá dicho lo que te espera. Oh, todo será genial. Max, si no vas ahora, será demasiado tarde. No, no lo será. ¿No lo será? No, no. Todo va a ir bien. Está todo controlado, ¿vale? ¡Eh! ¡Agachaos! ¡Max! ¡Eh! ¡Alto! ¡Devuélvela! ¿Devolver qué? Señora Doyle, ¿Max siempre es así? Sí, siempre es así, pero nunca había llegado a esto. Llamar a alguien. ¡Socorro, Max! ¡Socorro! ¡Socorro, Max! ¡Socorro! ¡Ahora mismo voy, tesorito mío! Pero antes, tienen que taladrarle algunos dientes. No, no, eso no, no. Prefiero un corte de pelo. Un corte de pelo, por favor. ¡Oh! ¡Oh! ¡Me encanta ese sonido! Los premolares tienen un aspecto espectacular. Deberíamos empezar por sacar esos. Tráeme a Nicky la noche de Halloween o fijaremos otra cita dental muy pronto. Pásalo bien. De la luz de la tierra, la oscuridad descenderá. Si ellos regresaran, todo peligrará. ¡Silencio! Max, me he hecho más fuerte. Recitar la mitad del conjuro no te servirá de nada. Recuerda, lávate los dientes. Por desgracia, yo no lo hacía. ¡Max, abre la puerta! ¡Señorita Wilson! ¡Señorita Wilson! ¡Señorita Wilson! ¡Señorita Wilson, no se caiga! ¡Señorita Wilson, espere! Vale, vale, cáigase ya. Yo creía que la gente siempre se caía para atrás. ¿Quién estará? ¿Sí? ¿Quién es esa persona que no podemos ver? Es parte de mi número. Era parte de mi número de magia. ¡Oh, bien! ¡Hola, cariño! ¡Eh! ¿Qué pasa, mago? Oh. Me estoy preparando para la función. No sé yo. No importa nada. Oh, vamos, es un día estupendo para ti. Y raro. Un día muy raro. Se han llevado a la señora Murray en una ambulancia. Un ataque de nervios. Y nuestro hijo de repente se ha puesto a perseguir algo invisible. Mamá, no pasa nada. Solo estoy un poco estresado. ¿Estresado? Nada más. Max, ¿qué llevo yo años diciéndote? Nada hace que te relajes tanto como el ejercicio. El fútbol, el béisbol, el baloncesto. Mira a tu hermano, fíjate bien. Mira lo relajado que está. ¡Bien! Bueno, los chicos que solo tienen que preocuparse de qué clase de desodorante usar suelen estar relajados. ¿Qué? ¿Cómo? ¡Oh! Vamos. Cariño, tengo que hablarte de Max. Está bien. Escúchame, Max. Quiero que te quedes aquí con Colin hasta que le marques como mínimo 10 puntos en un 1-1, ¿vale? ¡Sí, papá! No, no pienso aceptar una negativa. ¿Vale? Ningún hijo mío se va a sentir estresado cuando lo único que tiene que hacer es jugar al baloncesto con su hermano. Así que hazlo. Max, Max, tienes que entrar ya en ese túnel. ¿Dónde está Tara? Oye, tengo muy malas noticias. Sí, pues yo también. ¡Oh! Tú jamás llegarás a 10 puntos. Oye, Colin, tengo que entrar en casa, ahora.
Es importante. Olvídalo. Ya has oído a papá. No puedes entrar hasta que llegues a 10. Vale. Vamos, Max, te voy a ayudar a ganar esto. Vale. ¡Woohoo! ¡Woohoo! Tengo que dejar de comer caramelos. Venga, a ver. Dame las malas noticias. Fir se ha llevado a tu hermana. ¡No! Sí. Si le hubiera prestado más atención en el colegio, Fir no habría podido llevársela. Todo esto es culpa mía. Escucha. Tú no tienes la culpa de que él quiera capturarnos a Tari y a mí. Yo no sé cómo hemos podido acabar así. Supongo que no importa quién tenga la culpa. Pero tenemos que salvarla. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vale, escucha. ¿Recuerdas que Lulu nos dijo que había un túnel en el que solo podían entrar personas vivas? Sí. Bien, pues debe haber algo allí que Fierce no quiere que veamos. Tienes razón. Algo que nos ayudará a derrotarlo. ¡Oh, sí! Vamos, vas a entrar. ¿Qué? Sí, tienes que entrar tú. Yo estoy muerto. ¿Qué? Sí, vamos. ¡Madre mía! ¡Un momento! ¿Pero estás seguro de eso? Porque, ¿y si no estamos preparados? Si... Vale, vale, ya voy. También tengo que dejar de comer cacahuetes. ¡Oh, espera! ¡Esto es solo un sueño! No es un sueño. Nadie en el mundo quiere entrar en ese túnel más que yo, pero... ¿Si quieres ir tú? ¿Tienes miedo? ¿Miedo? No sé lo que significa esa palabra. Por suerte, sé lo que significan las palabras susto y terror. Vale. Tienes que correr y atravesar esa pared. ¿Pretendes que salte contra la pared? Sí, no te pasará nada. Verás cómo la atraviesas. Creía que eso solo podíais hacerlo vosotros. Si puedes entrar ahí es precisamente porque no eres un fantasma. Vale, prepárate. Uno, dos... ¡Espera! ¿Y si no logro encontrar la forma de salir? Me convertiré en fantasma y entonces no podré ayudar a Tara. No te pasará nada. Uno, dos... ¡Espera! Tengo dos cosas más que decir. ¿Cuáles? ¡No puedes dejarme hacer esto! Uno, dos... ¡Espera! Solo he dicho una cosa. ¿Y cuál es la otra cosa? ¡Por favor! ¡No puedes dejarme hacer esto! ¡Vamos, chico! ¡Uno, dos, tres! Respira hondo. Respira hondo. Lo peor ya está detrás de ti. Rectifico. Lo peor está delante de ti. Oh, vaya. Si al menos ella pudiera verme. Puedo verte. Necesito que vengas aquí. ¡Ahora! ¿Estás loca? Por aquí se mueve un montón de gente, como la que yo intento matar en los videojuegos. No importa. Es como cuando Nick y yo estamos en tu mundo y tú eres el único que puede vernos. Aquí soy yo la única que puede verte. Ahora ven aquí. Pero ten cuidado. No pueden verte, pero quizá puedan sentirte.
para salvarte. Lo he conseguido. No puedo irme, Lulu. Tenía razón. Solo los vivos pueden salir de aquí. Hasta mañana por la noche. Pero mañana es Halloween. Lo sé. Y es cuando Fierce planea liberar a todos los espíritus. ¿Y qué podemos hacer? Quiero que te vuelvas y hagas la función mañana. Y procure asegurarte de que Nikki te está ayudando. ¿Qué? ¿Quieres que haga la función? ¿Pero por qué? Ya lo verás. Y quiero que cojas esto. Dentro hay un anillo. No olvides ponértelo mañana por la noche. Te ayudará con la magia. Y ahora lárgate de una vez antes de que vuelva Fierce. Igual que tú puedes verlo, él puede verte a ti. Venga, ¿y qué ha pasado? ¿Has visto a Tara o qué? Sí, me ha dado esto. Este cofre es de mi padre. Debió esconderlo, Fierce. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que no quería que viéramos? Vamos a averiguarlo. Oh, ¡cómo mola el anillo! Es la primera vez que lo veo. Tara me ha hablado de él. ¿No has podido sacar a Tara? No quería que la sacara. Ha dicho que haga la función mañana por la noche y que procure que tú estés allí. Y que descubriremos por qué. ¿Estás seguro? Segurísimo. Creo que tiene algo que ver con Fierce y Halloween. Pero también ha dicho que no olvide llevar este anillo. Fierce, no. No, Fierce. No. Tranquilo, Max. Solo estaba soñando. ¿Estás seguro? Sí, señor. He estado aquí en todo momento. No temas. Aquí no entran fantasmas sin que yo me entere. Viniendo de un fantasma, eso convence a cualquiera. ¡Truco trato! ¿Te acuerdas de cuando tú eras así de pequeño? Vamos, déjalo, no importa. Vamos. No queremos llegar tarde a la función. ¿Entonces lo hacemos todo normal? ¿Tanto como normal? Vamos, serás gallina. ¿Es que vas a dejar eso sin castigo? Olvídalo, tenemos que ir a la función. Sube, te veré en el colegio. Oh, my God.
Y ahora, señoras y señores, para empezar la función de esta noche, tengo el placer de presentarles a Max el Magnífico y su igualmente magnífica ayudante, Tracy Walker. ¿Qué hacemos primero? No lo sé. Vamos a ver qué ha metido mi madre en el baúl. Cógela. ¡Sí! ¡Sí! Y sírvela. ¡Basta! ¿Por qué has hecho eso? A ver. Porque tú no me has dicho que parara. ¡Ajá! Aquí tengo una baraja. Y ahora, para mi próximo truco, necesito que mi encantador ayudante se coloque a mi lado. ¿Y qué quieres que haga? Ya lo haces. Y ahora necesito un voluntario del público. Usted. Quiero que usted elija una carta. Pero espere. No hace falta que venga. Las cartas irán hasta usted. ¡Impresionante! Y ahora, señor, elija una carta. Ahora enséñesela al público. Y ahora métala en la baraja. Y ahora la baraja volverá conmigo. Tres de corazones. ¿Su carta era el tres de corazones? ¿Qué tiene que ver esto con liberar a Tara y a mis padres? No lo sé. Ella me dijo que hiciera la función. ¿Una cucaracha? Bueno, parece que no somos los únicos que estamos viendo la función esta noche. Bueno, vamos a pasar a levitar. De la luz de la tierra la oscuridad descenderá. Si ellos regresaran, todo peligrará. ¡Ay, da miedo! Sí. ¡Qué bueno! ¡Atención! En esta esperada noche diabólica de Halloween, mi legión de almas por fin volverá a ser libre. ¿Quieres un poco de esto? ¿Y tú qué? ¿Tú también quieres? Tesoro, tú sabes que los fantasmas no existen. Oye, deja a mi mamá en paz. ¡Ah!
¡Adelante, hijos míos, adelante! ¡Ocupad vuestro puesto y atormentad eternamente a los vivos! ¡Disfrutad! ¡Aparta! ¡Me he colado! Ahora solo me falta encontrar al último mocoso de los Roland y cuando lo haga mi fuerza será imparable. ¿Dónde está mi hermana? ¡Qué oportuno! ¡Suéltame! 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 ¡Suelta a mi hermana! De la luz de la tierra la oscuridad descenderá. Si ellos regresaran, todo peligrará. Cuando las manos señalen el cielo, que la luna iluminará, la oscuridad morirá. ¡Eso es, Max! ¡Léela otra vez! De la luz de la tierra, la oscuridad descenderá. Si ellos regresaran, todo peligrará. Cuando las manos señalen el cielo, que la luna iluminará, en 3, 2, 1, la oscuridad morirá. ¡Deja de recitar ese poema, maldito! ¡No! Cuando las manos señalen el cielo que la luna iluminará, en 3, 2, 1, la oscuridad morirá. ¡No! 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 ¡Debes agarrarte a Max! ¡Tenemos que agarrarnos a algo que viva, Max! ¡Alto! ¡Basta! ¡No me hagáis volver, por favor! ¡No me hagáis volver! ¡No! ¡Vamos, agárranos fuerte! ¿Qué? ¿Qué quieres decir? ¡Espera! No puedo creerlo. Ha sido la mejor función que hemos visto en este colegio, con diferencia. Gracias. Max, ha sido la magia más increíble que he visto en toda mi vida. Hijo, no te imaginas lo orgulloso que estoy de ti. Yo quería que te metieras en el deporte y que hicieras lo que Colin. Pero olvídalo. Has encontrado tu auténtica vocación y quiero que sepas que te apoyaré al 100%. Es el mejor Halloween de toda mi vida. Gracias, papá. ¡Atención, atención! ¡Escuchad! ¡Este es mi hijo! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Vaya! ¡Qué niño! ¡Me ha dado un susto de muerte! Es verdad que has hecho que sea el mejor Halloween. ¡Lo habéis hecho vosotros! ¡Fierce nos ha capturado! ¡Gracias a ti! Oh, vamos, lo habéis hecho todo vosotros. Ahora que Fierce no anda por aquí, vamos a poder concentrarnos en buscar a vuestros padres. ¿Sabes qué? Puedo sentir a mis padres. Saben que los estamos buscando. Y están seguros de que los vamos a encontrar. Tenemos el anillo, sabemos dónde está el túnel y los fantasmas malos se han ido. Probablemente encontremos otras pistas y eso nos llevará hasta ellos. ¡Esto es genial! ¿Sabes lo más raro? Yo también puedo sentirlos. Es como si nos quisieran guiar hasta ellos. Un poco más de investigación y pronto los encontraremos. ¡Sí! ¡Esto es genial! Oye, Max. Vuelve ahí y disfruta del momento con tu familia. Te lo mereces. Sí. Luego nos vemos. Vale, no os preocupéis. Mañana empezamos a actuar y nos lanzamos a la investigación. Los tres juntos formamos un equipo asombroso. Y nada puede detenernos. ¡Sí! ¡Chicos, es cinco! ¡Adiós!
inside my lonely skin. A loser who could never win. Till I found a light inside to shine. Magic in me now. The magic in me. I've got the magic in me now.